Este top será épico. Por primera vez voy a juntar a todas las criaturas sacadas de los cuentos y leyendas más espeluznantes que se han contado en nuestro continente y los pondré aquí en un solo sitio. Y si bien hay fotografías e imágenes que describen a ese demonio, obviamente también encontré videos de esa criatura donde la gente asegura que los ha captado y que esa entidad es más real que una simple ilustración. Varias de estas aberrantes monstruosidades posiblemente compartan tu nacionalidad y si bien no los conoces, pues hoy te voy a contar sus terribles historias, ya que es imprescindible saber cómo es que obtuvieron esa maldición que los vuelve inmortales. Sin más que añadir, permíteme que sea yo, tu fiel amigo el tío Sam, quien te enseñe 15 demonios o monstruos de leyendas latinoamericanas captadas en video. Número 15. Iniciemos este top con la criatura más famosa en esta temática. Me refiero a la temible Llorona, que como muchos sabemos nació en México. Su primera aparición y reportes que se le hicieron data de por lo menos del año 1550 y sobre ella existen muchas versiones en cuanto a su historia. Hay quienes dicen que la Llorona fue una diosa de la cultura maya, otros cuentan que se trató de una mujer mestiza descomunalmente hermosa que vivió en la época prehispánica. Esta joven tenía unos ojos que parecían dos luceros y un espléndido cuerpo que enloquecía a los varones. Cuando finalmente la Llorona encontró a su ser amado, se casaría con él y concibieron a un hijo, pero su felicidad y su belleza se esfumó cuando, en un momento de ira, su pareja decidió abandonarla y cambiarla por otra. Es así que determina dar fin a la vida de su primogénito, ahogándolo en un riachuelo. En otras versiones cuenta que la Llorona también se da fin a sí misma luego de que cometiera este terrible acto con su hijo. Desde ese momento la han visto deambular en distintas partes de México y pronto sus apariciones comenzaron a expandirse en toda América, y en todas las ocasiones que la han visto se escucha que ella grita horriblemente o bien se encuentra buscando a su pequeño. Como sabrás, existen muchos videos de ella, pero te pondré la más fresca que me he encontrado. Mírala bien y dedícale mucha de tu atención. Oh, señor, identifíquese. ¡Señor! ¡Identifíquese, señor! ¿Me están escuchando, compañero? ¡Señor, identifíquese! ¡Señor! Sí, sí, copiando, copiando. ¡Señor, identifíquese! Estamos aquí, estamos asustados. ¡Señor! Escuchen, Señores, nos encontramos aquí, siendo las 4 de la mañana, en el mar. No sé si pueden escuchar. Se escuchan unos gritos. ¿O por qué esa vaina? Los gritos, siguen escuchando los gritos. En el fondo, ¿no? Hay una persona abajo. El metraje fue captado en una playa de la ciudad de Lima y fueron unos policías quienes lo grabaron con su teléfono. Los hechos ocurrieron a altas horas nocturnas, donde al inicio pensaron que se trataba de un individuo, pero por la voz del oficial se le puede escuchar que está aterrado por la criatura que se encuentra gritando, y aunque se le pide que se identifique, obviamente ella no lo va a hacer. Cuéntame tú qué opinas al respecto. No sé si pueden escuchar, se escuchan unos gritos. Número 14. Esta criatura ha aparecido en muchas ocasiones en varios tops de mi canal y sería imperdonable no añadirlo en esta lista especial. Se trata del mítico Nahual, nacido en la mitología popular y en las leyendas y creencias mesoamericanas. El Nahual tuvo sus primeras apariciones en México, Guatemala y Honduras. Los testigos afirman haber visto a una criatura que parecía un cruce entre un humano y un canino, algo parecido como lo que ves en pantalla.
Algunos incrédulos en lo paranormal sugieren que se trata de un animal no conocido, mientras que otros opinan que es de origen maligno, especialmente se origina cuando un chamán o un brujo con conocimientos avanzados en la brujería pueden adoptar esta forma, y el video que verás a continuación fue captado por unos youtubers mexicanos. El lugar de la ambientación se desarrolla en un desierto a altas horas nocturnas. Mira ahora el video y dedícale mucha de tu atención. Eso es un hombre. ¿Quién es? Se está convirtiendo. Ese es, payaso. Mira. Vean. Mira. Mira, mire, 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 mire. Este es un nahual. Sí, sí, sí. Mira. Me voy a acercar, payaso. No. Espérame, espérame, güey. Cuidado, cuidado. No. Este es peligroso. Miren, amigos. Vean, amigos, esto es un nahual. Vean, vean, vean. Esto sí es un nahual, amigos. Esto es un nahual, amigos. Mira, 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 ¿cómo? Dios mío. Vean, vean, ¿cómo está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Amigos, vean. Tomen captura, amigos. Quita la luz esa, compa. Quita la luz esa, agua. Miren, amigos, vean, 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 vean. Vean lo que hace. Mira. Dios mío. ¿Qué es eso? Ya tiene, amigos. A ver. Ya tiene. Espérame, espérame, compa. Esto sí puede ser peligroso. Esto sí puede hacer peligroso, Hugo. Mira cómo se está formando. Vea. Mira los brazos, compa. Tiene muy largos los brazos. Mira. ¿Cómo hace? Mira. ¡Manche! Se está transformando, payaso. Si es un nahual. No sé, ¿no sería el hombre que miramos ahorita? Que se esté conforma. Es que nos estaba diciendo que nos saliéramos. Dios mío. Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vean, amigos, vean. ¡Detente! ¡No! ¡No manches! Sí, hermano, es un nahual. Esto es un demonio. Esto es un demonio, compa. Nunca hay... ¡No! ¡No! Ahí viene, compa. Dios mío, Padre Santo, protégenos de todo este mal. ¿A dónde nos metimos a meter? ¿A dónde nos vinimos a meter? ¡Ey, vente! ¿A dónde venimos a meternos, güey? ¡Dios mío! ¿A dónde venimos a meternos, güey? ¡Padre Dios, vean! Los jóvenes que son cazadores de fantasmas se habrían topado con esta entidad en su camino. Comenzaron a grabarlo con su teléfono. El metraje corresponde a un fragmento de una transmisión en directo, y era obvio que las imágenes aterró a sus espectadores. La criatura sí que tiene la forma de un humano, pero también manifiesta ciertos rasgos como las de un animal, ya que al joven se le escucha decir que tiene las piernas muy largas. Lastimosamente, el video se corta abruptamente, por lo que se desconoce el final de este incidente. Y otra de las entidades famosas en esta temática ha sido visto en muchas partes de Latinoamérica. En El Salvador tiene su propia versión, pero también ha sido visto en México. Se trata del sacerdote de Jalisco, donde la historia cuenta que hace mucho tiempo, un hombre religioso que era amado por el pueblo por su nobleza, un día fue acusado de haber hecho pacto con el mismo diablo. Pero cuando las autoridades de la iglesia se enteró de ello, el cura fue apresado y sometido a diferentes castigos con tal de que confesara, pero luego de haber pasado un infierno con los castigos, finalmente declaró que sí había firmado un contrato con el diablo. Acto seguido fue decapitado en medio de la plaza, a vista de todo público. Desde entonces se dice que fuera de las iglesias hay gente que ha podido verlo caminando. Obviamente no tiene la parte superior de su cuerpo, y existe un video que asegura que lo ha podido captar, y es este que te proyecto en tu pantalla. Tal vez veamos otra vez si sale, mira. Ahí está, mira. Puta, pero no me puedo acercar bien. Madre, qué pedo. ¿Qué se hizo? Se perdió. El cura sin cabeza, bro. No, peguémosle, Chucho. Como no, ese.
El que sale en la principal. No, joder. No, hombre, es como que es mujer, pues, ¿no? No, hombre, no. Mujer. No será la que he visto. Huevo, no se le ve en cabeza, pues. Tu madre. ¿Cómo? Para acá está viendo, va. ¿Dónde es Román, vos? No, hombre, sí, Chicho, está dormido, el puta. ¿Cómo, mierda? ¿Qué pedo? Unos jóvenes a lo lejos se dan cuenta de que había alguien allí en el fondo de la calle. Pronto se dan cuenta de que se trata de un hombre, pero aparentemente no se le ve completo. Acto seguido cruza la calle para luego desvanecerse. Como te lo había comentado, este espectro ha sido reportado en varios países de nuestro continente y todos ellos aseguran de que se trata de un cura o un sacerdote, esto por su atuendo. En otra versión de la historia cuenta que se trató de un cura quien se enamoró de una mujer pagana y que de la cual tuvo un romance que duró muy poco tiempo y que un fiel se enteró de ello sacando a la luz su corta aventura, por lo que fue severamente castigado mediante la Inquisición. Número 12. ¿Se acuerdan del niño de oro que te presenté en un top anterior? Pues la criatura que se ubica en este escalón es un tanto parecido a esa entidad. Al norte de Chile, en un lugar altamente minero, los trabajadores cuentan la leyenda de una mítica ave de nombre alicanto. Lo retratan como un enorme pájaro de grandes alas y de color metálico, tiene un pico encorvado, sus patas son alargadas y con enormes garras, y que suele alimentarse de oro o de plata y sus alas brillan como candela durante la noche. El alicanto puede ser visto de dos colores. Si la criatura ingirió oro, emitirá destellos dorados, y si comió plata, obviamente se le ve de un tono cromado, pero en internet existe un video donde se presume que se habría captado al alicanto en Chile. Como lo estamos observando, ocurrió de noche, cuando un supuesto operador de una excavadora lo captó volando por el cielo oscuro. En efecto, parece de oro, su cuerpo y sus plumas da la impresión de que fuesen de candela, es enorme como lo describen, y se le ve que vuela tranquilamente por este sitio. Hay suposiciones que vinculan al alicanto con el ave fénix, pero si bien toparse con él pareciera ser perjudicial, los mineros en realidad anhelan con ansias que esta entidad se les haga presente, esto porque según la creencia, el alicanto suele enseñar el sendero que estaría repleto de oro o de plata, y las personas que lo han podido ver han dejado todo de lado por seguirlo, porque la creencia dicta de que el ave se posará en el lugar exacto donde se encuentra el material preciado, pero hasta este punto hay que tener mucho cuidado porque el alicanto podría hacerte ver un espejismo y cuando finalmente llegues al sitio caerías a un precipicio. En otra versión del relato se dice que cuando llegas al lugar en donde se encuentra el tesoro, el ave te abandona dejándote sin agua y sin comida, totalmente solo en un lugar totalmente desértico donde obviamente no podrás salir ni pedir auxilio. Número 11. Otras de las entidades más atemorizantes de Colombia fue bautizada como la Pata Sola. Se trata de una criatura de aspecto humanoide y de apariencia femenina, y el rasgo que hace alusión a su nombre es en efecto que le falta una pierna. La historia de la Pata Sola se remonta décadas atrás, cuando en la región de Tolima Grande era habitada por un hacendado que se fijó en la esposa de uno de sus empleados. La mujer se dice que tenía una belleza abrumadora, era de estatura alta, de rasgos finos y de estrecha cintura, facciones que volvió loco al terrateniente, pero una noche el esposo sorprendió a su patrón besando a su esposa. Enardecido, el hombre cogió una hoz con la que cortaba la hierba. Con esa herramienta dio fin a la vida de su ex jefe y a su esposa la despojó de su pierna. Luego se dice que incendió su casa con sus hijos dentro. Desde entonces los comuneros aseguran haber visto a una hermosa mujer en los montes, lagos y lugares muy boscosos, y se cree que la mirada de la Pata Sola es hipnotizante. Los pobres desgraciados quienes caen nunca más lo vuelven a ver. Se dice que los absorbe y que la Pata Sola deja solo un bagazo de sus víctimas, pero al ser una chica quien tuvo a un hombre como verdugo, su platillo predilecto son solamente varones, y el metraje que ha enlazado a la Pata Sola es este que ves en pantalla.
Se dice que se habría captado en alguna parte de Colombia, donde un par de amigos detuvieron su vehículo cuando se dieron cuenta de esta extraña criatura saltando de una pierna por el pastizal. Su morfología es humanoide, lleva el pelo largo y tiene puesto un traje pálido. El video es relativamente corto y, como siempre te lo digo, tú eres el que tiene el dictamen final en base a estos extraños metrajes. En los llanos de Colombia y Venezuela habita una terrible criatura llamada el silbón o el silbador. La leyenda de este ser se remonta en el siglo XIX, cuando un joven vio a su padre, el cual estaba maltratando a su pareja. El chico, enardecido, corrió tras su progenitor y lo estranguló hasta quitarle la vida. Su abuelo se enteró de ello y colgó a su nieto en un poste. Tras darle cientos de latigazos, soltó un par de canes para que lo devoraran en vida. Acto seguido, el anciano maldijo a su nieto, condenándolo a cargar un saco cuyo contenido yace en los huesos de su padre, el cual tiene que cargar por toda la eternidad. El silbón, y tal como su nombre lo dice, suele silbar advirtiendo de su existencia. Su aspecto es como la que ves en la imagen. Se trata de un anciano que lleva un sombrero. Algunos dicen que es un hombre muy alto y que va caminando a lo largo y ancho de los llanos sosteniendo un saco. Otros han reportado que lo han visto deambulando en la ciudad o en parques desolados, y hasta se cree que no es un fantasma, sino que podría tratarse de una criatura tan maligna, el cual puede adoptar una forma real y tangible. En internet veremos varios clips de él, donde la gente cree haber captado al temible silbón, pero yo destaco estos dos videos que verás a continuación. Míralo con atención y dime qué crees al respecto. El silbón fue visto a plena luz del día. El silbón es un espanto de la sabana que persigue y asombra a las mujeres solas y a las que están embarazadas. Cuentan que las asesina para descansar en el alma inocente de sus criaturas. Pero más particularmente le gusta aleccionar a aquellos hombres parranderos que tienen por costumbre abandonar a sus mujeres para marcharse a los bailes y fiestas del pueblo. El silbón es el ánima en pena de un hijo que mató a su padre para comerle las asaduras. El silbón es una de las criaturas más atemorizantes de Latinoamérica, y en su menú están incluidos tanto mujeres como hombres, pero su platillo favorito son hombres violentos o los alcohólicos, quienes se quedan durmiendo en las calles, pues esa noche estos pobres ebrios no vuelven a despertar, ya que el silbón introduce sus almas en su saco y se los entrega al mismo demonio. El personaje que aparece en este top pertenece a una leyenda urbana nacida en Oaxaca, México. Fue en este lugar donde se reporta las primeras apariciones de un ser llamado la Carreta de la Muerte. Según los desafortunados quienes lo han visto, dijeron que primeramente escucharon a lo lejos un sonido como las que emite un caballo caminando. Luego perciben el ruido de una rueda de madera que gira en el suelo y que todo cabe indicar que se aproxima alguien con un carruaje. Los ciudadanos extrañados salieron a ver, pero cuando tuvieron conexión visual con la entidad, vieron que el jinete era un esqueleto. Su aspecto era realmente idéntico al de la parca. La leyenda cuenta que las personas quienes vieron a esta entidad amanecieron fríos, es decir, ya no pertenecían a este mundo. Existen muy pocas evidencias que enlazan a esta criatura. Lastimosamente, lo que pude encontrar fueron clips donde se capta de manera sonora al carruaje de la muerte. Se trata de dos metrajes, eso sí, ten en cuenta que si los vas a escuchar, será bajo tu propia responsabilidad.
La leyenda cuenta que la carreta de la muerte hace su aparición solo para llevarse aquellas almas que ya no formarían parte de nuestro entorno, por lo que suele aparecer cerca de las casas de las víctimas si alguna vez tú, estando en la ciudad o en un pueblo, logras escucharlo por la noche. Será mejor que te quedes dentro de casa, no salgas ni mucho menos, lo veas a través de la ventana, porque quizás esa noche sea tu última en este mundo. Número 8. Nos ubicamos ahora en Guatemala. En sus leyendas urbanas y en su folclore destaca una de las criaturas más aterradoras y horribles que existen. Su nombre es la Ciguanaba. Se trata de una figura de aspecto femenino. Los pobres hombres quienes los han visto aseguran que suele morar por las noches en lugares desolados, en ríos, lagos, y también la han visto en los bosques. La Ciguanaba suele aparecer dándote la espalda. Es la primera imagen que ves de ella. Su pelo largo, su porte fino y de cintura estrecha y de grandes atributos convencen a la mayoría de los varones, quienes caen rendidos en sus encantos. Y cuando ellos se acercan, la Ciguanaba se voltea, deja ver que en vez de tener un rostro femenino y agraciado, tiene la cara de un caballo. Su platillo preferido son solamente los hombres mujeriegos y machistas, y uno de los pocos videos en los que se ha captado es este que ves en pantalla. Seguramente te acordarás de él, ya que te lo presenté en un top anterior, pero no te alarmes, me encontré con otra grabación de ella. Se trata de un clip grabado por una cámara de seguridad que data del año 2013. El ente la detecta caminando en un parque desolado. Era de madrugada cuando de pronto la Ciguanaba entra en el encuadre. A simple vista pareciera ser una fémina, de la cual no hay que hacer mucho esfuerzo para darse cuenta de que se trata de un ser espectral, pero el detalle más mórbido es que su rostro en un comienzo pareciera como el de una mujer, pero luego cambia a la forma de un animal similar a un équido o un caballo. La entidad mira a través de la cámara y nos obsequia una mirada penetrante y sórdida, y es que la Ciguanaba es de temer, y es que pertenece a esos demonios que son difíciles de captar en video. ¿Acaso tú la has visto merodeando en tu localidad? ¿Tienes historia con ella? Si es así, por favor, cuéntame cómo fue tu experiencia. Desde lo más profundo de los Andes en Perú, se hizo conocido en la ciudad una leyenda que contaba la historia sobre un abominable hombre llamado Pistaco. Los desafortunados quienes han podido verlo lo describieron como un hombre alto, robusto y rubio, mismo que solía desollar a la gente del pueblo. El Pistaco recaudaba la grasa y lo vendía en el mercado negro, ya que la grasa humana tenía mucha demanda, ya que con ello se realizaban cosméticos y medicinas. Pero la leyenda del Pistaco tiene una variante. Una criatura que está enlazada a él se le ha bautizado como el Cariciri. Incluso cuentan que se trataría de su mascota, o que el mismo Pistaco se transformaría en un ser antropomórfico de pelo amarillo, horrible, cruel y nocturno, mientras que otros señalan que también puede adquirir la morfología de un animal. Se le ha ilustrado y mantendría esta forma que ves en pantalla. Un chamán dijo que el Cariciri es alguien que ha hecho pacto con Satanás y que practicaría la magia negra, y el metraje que se le ha enlazado a este engendro del mal es este que te proyecto en tu monitor. ¿Pero qué? Ay, madre, no. Está muy encerrado. Diosito, Dios mío, ¿qué es eso? Ay, no.
El video fue grabado a elevadas horas nocturnas cuando unos amigos se reunieron en la calle y que pronto se percatan que en el fondo de esta avenida yacía una extraña criatura que daba la impresión de que los estaba esperando. El Karisiri también suele absorber la grasa de los humanos y los afortunados quienes han sobrevivido a su ataque los ha dejado con una enfermedad que ha sido comparada por algunos como la anemia, pero también habían reportes de que en cuestión de días, si la víctima no era atendida debidamente, se convertiría en un Karisiri. Número 6. Nos ubicamos ahora en Honduras. En esta nación existe una entidad muy famosa y que guarda similitud con la Llorona y la Ciguanaba. Te presento a la Sucia, un alma en pena que se suele ver en los ríos y lagos. Su apariencia es como la que ves en la imagen, pero en cambio su historia es triste y lamentable. Todo iniciaría hace muchos años, cuando existió una joven chica que era demasiado hermosa. La joven se enamoró de un chico de su edad. Pronto ambos decidieron casarse en una iglesia católica, pero llegado el momento cuando el sacerdote solicitó su fe de bautismo, la cual ella no poseía porque no estaba bautizada, y ante el incumplimiento de este requisito, el cura se negó a realizar el matrimonio. La joven se deprimió a tal punto que se volvería completamente loca. No se sacó su traje de novia y anduvo harapienta por todo el pueblo, pero cuando se enteró que su exnovio se había casado con otra chica, decidió que sería buena idea tirarse de un acantilado y en ese instante se autoenvió al otro mundo. Desde que se cometiera ese acto, los comuneros reportaron ver a una chica de novia caminando a las orillas de un río y también la atestiguaron en los bosques y en los lugares desolados de la ciudad buscando a su prometido, y un metraje donde se asegura que se habría captado es este que te comparto ahora mismo. Ocurrió de noche cuando un joven la captó a la distancia. Si se fijan bien, se parece mucho a la Llorona, pero a la Sucia nunca la verás emitir ningún quejido. Simplemente camina sin rumbo aparente, intentando hallar a su ex prometido. La Sucia, para nuestra mala suerte, solo ataca a hombres jóvenes o viejos, todos entran en su menú, pero en especial a los ebrios quienes vagan en las calles. Algunas personas cuentan que la Sucia se les ha presentado en su forma original, es decir, como cuando era humana y hermosa, cuya presencia suele atraer al más tímido de los hombres. Si corres con suerte, ella te va a devorar, pero a los desafortunados quedan totalmente locos, puesto que al mismo estilo de un screamer viviente, ven su transmutación de la fase bella a la cosa más horrible y espantosa que hayan visto. Número 5. Tal vez sea la criatura más famosa en este ámbito. Se trata del chupacabras. La primera aparición del chupacabras data de a mediados de los años 90 en Puerto Rico, y desde ese momento la criatura se ha convertido en un personaje de una leyenda urbana. Pero si en un comienzo se pensó que era algo ficticio, pronto se comenzaron a viralizar imágenes y videos de aquella monstruosa criatura. Lo que se sabe es que el chupacabras ataca animales de diferentes especies, específicamente en zonas ganaderas o rurales, absorbiéndoles la sangre hasta que fallecen. Y uno de los pocos videos en los que se le puede decir que son reales es el que ves ahora mismo. A través de un dron se pudo captar a un animal que va caminando en una pampa en Bolivia. Los expertos estudiaron muy bien estas imágenes y testificaron que ese animal no pudo haber sido ninguna criatura silvestre oriundo del lugar. No es un perro, ni tampoco un coyote o un zorro. Esa cosa tiene un tipo de joroba y una forma de caminar muy extraña. El video solo lo registra unos cuantos segundos, luego de ello nunca más vuelve a ser visto en este terreno de Bolivia. Número 4. En los países centroamericanos, concretamente en Costa Rica y Panamá, se habla de una entidad terriblemente atemorizante.
Se le ha denominado como la Tule Vieja o Tuli Vieja. Se dice por boca de los lugareños que se trata de un fantasma femenino. La descripción que se le ha brindado de ella es como un espectro de apariencia de una chica. En ocasiones la ven utilizando un sombrero llamado Tule, de ahí parte su nombre. Otra descripción que se le ha brindado es que, al igual como muchos espíritus, ella también lleva un tipo de atuendo blanquecino similar a la terrible Llorona, y hasta se piensa que ambas guardan cierta relación. Y un video que se le ha enlazado a ella es este que ves en pantalla. Muchos asumen que se trata de un clip real y verídico, donde un joven valientemente lo capturó en un lugar boscoso a mitad de la noche. La criatura permanece inerte cerca a un árbol, mirando fijamente a su captor. No se sabe mucho acerca del video, ni el lugar de donde se habría captado, por lo que los amantes de las leyendas urbanas creen que se trata de la aparición de la Tuli Vieja. La historia de la Tuli Vieja tiene muchas versiones o variantes. Algunos cuentan que era una chica muy fiestera que una noche decidió dejar a su hijo a un lado del camino para dar rienda suelta a una noche de libertinaje con las manos más libre, pero tras regresar su bebé ya no estaba. Otra versión de la crónica sugiere que se trata de una joven quien tuvo un embarazo no deseado con un hombre al que ella no amaba, y que tras dar a luz abandonó a su primogénito a las orillas de un río, pero luego de que ella cometiera este horrible acto, regresó al sitio donde lo había dejado, pero se dio cuenta de que su bebé había desaparecido. Todas las versiones que se cuenta de la Tuli Vieja son con desenlaces idénticos, y que su maldición, al igual que la Llorona, es que se encuentran buscando a su hijo por la eternidad. Número 3. La Jarjacha es una criatura amorfa que suele ser visto en los rincones más inhóspitos de Perú. Este video fue demasiado difundido en internet, y según se dice que es una de las pocas evidencias de la Jarjacha, un tipo de condenado que vaga en las rutas desoladas. Pero de entre el gran catálogo de los monstruos demoníacos, hay uno que es muy conocido. Su nombre es Muki. Se trata de un ser pequeño, un duende mejor dicho, de la mitología de los Andes centrales de Perú. El metraje que te pongo en pantalla data del año 2014, por ese entonces creo haber hablado de ello de manera breve, sin saber realmente que esta criatura tiene una historia de por medio. El metraje en juicio fue grabado en la ceremonia por Semana Santa, cuando un grupo de guardias de seguridad se apersonaron a un lugar llamado Huaytapallana. En este monte, detrás de una enorme roca, se puede ver a una pequeña criatura quien lleva una vestimenta de color rojo. Nadie de los implicados en este video se da cuenta de esta criatura. La actitud de este duende es un tanto sospechosa, ya que parece cuidarse de que la cámara no lo capte completamente. Ese ente desaparece y jamás vuelve a ser visto. Por su diminuta estatura es complicado que se trate de un niño, tampoco podría ser un juguete, ya que se puede ver que es autónomo. El Muki se caracteriza por ser minero, y como tal, su existencia es limitado al espacio subterráneo. En otras palabras, él es el guardián del tesoro que esconde estos conductos bajo tierra. El Muki solo puede ser visto en cuevas o cerca a las cavernas, y como es el caso en este lugar de Huaytapallana, un sitio altamente minero, y su presencia no es de extrañar. La neblina. Número 2. Si bien hasta este punto hemos visto una larga lista de criaturas femeninas de un tono pálido, como podrían ser la Llorona, la Sucia, la Pata Sola, la Ciguanaba y la Tuli Vieja, pues esta entidad es totalmente oscura. Esto se debe a que en vida era realmente una de las más temibles brujas. Su nombre es la Tatuana, nació en alguna parte de Guatemala, y su nombre y su aspecto inspira terror a quien lo vea. Dicen que en vida la Tatuana se llamaba Manuela, y los religiosos
religiosos la acusaron de practicar la brujería y haber realizado un contrato con el diablo. A raíz de eso fue condenada a ser quemada. Según cuenta la historia, una noche antes de su ejecución, ella escaparía del cautiverio por medio de un barco que dibujó en la pared con carbón, pero momentos previos ella invocó al demonio y este le hizo escapar transformando su dibujo en un barco real. Pero tras varias capturas y escapes, finalmente Manuela o la tatuana fue ejecutada en la plaza a vista de todo público. Pero como te lo había explicado, la tatuana no es pálida, es totalmente sombría, tiene la forma de cualquier fémina, pero su carencia de color la vuelve mucho más atemorizante de contemplarla. Y el video que se dice que la ha podido captar es este que tus ojos ven ahora mismo. Ocurrió en un condominio cuando un joven se encontraba bajando las escaleras y es cuando la tatuana se le hace presente. Verla tan de cerca, puedo intuir más o menos lo que pudo haber sentido este pobre joven. Y el metraje finaliza justo cuando la entidad se lanza hacia él y el clip pasa negro. Me pregunto qué hubieras hecho tú en su lugar de este chico. No seas tímida o tímido y coméntamelo. Bajo mi humilde opinión, creo que la criatura que se ubica en el escalón más importante del top tiene la prueba en video más impresionante de todas las criaturas antes mencionadas. La leyenda del charro negro nació en México, obviamente. Es un poco parecido a la carroza de la muerte, pero a diferencia de este último, el charro negro no tiene la forma de una horrible calavera, sino que es todo lo contrario. Las pobres personas quienes lo han visto testificaron que él es un hombre joven, alto y atractivo. Su atuendo es como la de un charro, su presencia irradia confiabilidad y solo se les presenta a los varones desesperados, es decir, arruinados económicamente y quizás con enormes deudas en su haber. Este ente hace su aparición solo para proponerles una cosa: realizar un pacto con el mismo demonio para terminar con sus problemas financieros definitivamente. Y como es de esperar, hay un metraje que ha dejado a muchos aterrados y todos quienes han visto las imágenes están convencidos de que se trata del terrible charro negro. Se trata de unos excursionistas quienes esa noche llegaron al mismo cementerio esperando captar algún fantasma, pero en vez de ello hicieron contacto visual con el charro negro, una entidad que ya de por sí es complicado toparse con él, pero ellos lastimosamente se lo encontraron. Ahora observa el video y me gustaría que le dediques mucha de tu atención. Yo he venido muchas veces aquí, nunca había visto neblina, güey. Chécate eso, güey. Mira, se ve el caballo a un lado de él, güey. ¡Uy, oh, arriba, güey! Oh, ¡charro! Mira, no se mueve, güey. ¡Charro negro! ¡Charro, eres tú! Alcanza a ver algo ahí por el árbol verde, pero no. ¡Muéstrate! Si eres un demonio, un ser de oscuridad. Te pido que te muestres, que te acerques. Uy, güey. No mames, te digo dónde fue. Mira. Ahí se está viendo algo adelante, güey, ¿eh? Ahí va. Sí. ¿Quién eres? Te están hablando, güey. Aquí, era. Aquí por la casita rosa, güey. Aquí por la casita rosa, güey. ¡A la madre, güey! ¡No mames, güey! ¡No! ¡A la madre, güey! ¡No mames, güey! ¡No mames, no mames, no mames! ¡Qué pedo, güey! ¡No mames, güey! ¡A su pinche madre! ¡No mames! ¡No mames, güey! ¡Vente, güey! ¡Vente, vente, vente, vente! Thank you.
La historia del charro negro se remonta en el siglo XIX, cuando un joven de escasos recursos económicos decide trabajar como charro en el pueblo. Luchó en ser reconocido a través de la gente indiferente que por su nivel económico solían discriminarlo. Tras perder a sus padres por diferentes enfermedades, el charro decide firmar un pacto con el mismo demonio con tal de que él le otorgue riquezas, y en efecto lo hizo, pero ya de viejo el charro se echa para atrás, intentó cancelar el acuerdo y tras escapar con su caballo, el diablo lo atrapó, condenó su alma para deambular en las noches tratando de convencer a otros que vendan su alma al morir a cambio de una vida llena de placeres. Si ellos aceptan, a él le permitirán entrar al infierno para siempre y el siguiente hombre tomará el lugar del charro negro. Desde entonces el charro negro vaga por las noches buscando su reemplazo. Eso sí, lo que le espera es un futuro lleno de tormentos en el infierno, pero de alguna u otra forma descansa de su antiguo labor. Así que si un día te lo encuentras, bajo ninguna circunstancia acepte su contrato. Y para finalizar el top, si el video tiene muchos likes, me veré obligado a realizar una segunda parte. Sé que muchos monstruos famosos quedaron fuera del top, pero si conoces alguno de tu país que no mencioné, por favor escríbelo en los comentarios. O si conoces de algún video de ese espectro, no dudes en enviármelo a mi correo electrónico. Yo estaré pendiente de tu mensaje y te daré los créditos respectivos. Por favor, no cierres esta pestaña sin antes brindarme un poco de apoyo regalándome un like. Comenta si deseas que siga hablando de este tema. También puedes recomendar mis videos con tus conocidos y colegas. Suscríbete si eres nueva o nuevo aquí. Eso ha sido todo, chicos, y no me puedo ir sin antes desearte que pases muy buenas noches.